queridos amigos, ¿cómo están? Aquí les habla su amiguita Sammy. Para todas aquellas personitas que no nos conocen, les doy una súper cordial bienvenida aquí a su canalito Corazoncito Verde. Corazones, los invitamos a que se suscriban, los invitamos a que nos regales likes, a que nos compartan. Y también en especial te invito a mi segundo canal y también a Instagram y Facebook. Aquí abajito les dejo todos los links para que pasen a visitarnos. Dicho eso, para el videito de hoy vamos a estar hablando de esta belleza de la planta cebrita, cómo la propagamos y cómo la cuido y todo sobre ella. Espero les ayude, espero que les guste. Miren, aquí me acompaña alguien muy especial, mi pajarita Pollito. Está hermosa, la quiero mucho. Así que, corazones, sin más que decir, empecemos. Amigos, pues bienvenidos a otro video más para ustedes. Yo con mucho gusto y me da mucha alegría estar aquí con ustedes. Pero vean, de la plantita de la que vamos a hablar en el día de hoy, es de esta hermosura de planta, de la Jabortia tenuata, o más conocida como planta cebrita o Jabortia también. Vamos a hablar de sus cuidados básicos y cómo yo cómo se reproduce esta hermosa plantita, cómo cuidarla, todo eso. De eso vamos a estar hablando. Y pues espero les ayude este pequeño video de esta hermosa planta. A mí las Jabortias, en lo personal, me encantan. Son unas plantitas muy agradecidas, muy bonitas. Se adaptan donde tú las pongas, ellas se adaptan. Son súper preciosas y las puedes tener hasta en una oficina. Donde tú las quieras poner, ellas ahí están bien. Yo te recomiendo más que nada ponerla al lado de una ventana. Si la vas a tener en interior, al lado de una ventana, pero un poco retirado, para que pues no le dé el sol directo y a través del vidrio de la ventana pues no se te vaya a quemar. Si a ella le da el sol, si la tienes afuera en exterior, ella, si la dejas en el sol o sol filtrado, ella se va a empezar a poner de un color marrón. A mí ese color en lo particular no me gusta. A mí me gusta más tenerla así verdecita. Me gusta, así es como me gusta tenerla. Pero si tú la tienes en el sol, así es como ella se va a tornar un color marrón. Y pues esta plantita es muy bonita, amigos. Muchos la confunden también con otra que en un momento se las voy a mostrar. Pero son muy parecidas, pero no son iguales. Son un poquito diferentes. Esta hermosura, les cuento que yo la riego muy poquito, la verdad. Riego muy poco porque ellas se pueden podrir con mucha facilidad. Y tengo entendido que ellas son originales de África. Y también ellas crecen en lugares rocosos donde hay mucha roca. Ahí es donde ellas crecen, lo que he leído de ella. Pero son súper hermosas estas plantitas y se reproducen muy muy fácil también. Yo a esta la reproducí por puros hijuelitos, vean. Puros hijuelitos que le fueron saliendo y la decapité también. Una la decapité y pues de allí, de esa capitación, me salieron bastantes. También la puedes propagar por hojita, ve. La dejas que se seque y la pones en sustrato. Y pues allí ella te va a dar, le va a salir raíces.
Pero me imagino, yo por la ver en realidad, yo por hojita no la he propagado. Me imagino que sí se da, pero ha de ser muy lenta y muy lento y tienes que tener muchísima paciencia para que se te dé por hojita, pero sí se ha de dar. Yo opto por propagarla más por corte y por hijuelos. Les muestro por acá esta otra que mucha gente las confunde. Yo noto que mucha gente las confunde. Confunden esta con esta. Pero si se fijan, esta tiene las rayitas, los puntitos, perdón, los puntitos en forma de rayita al lado de la hojita. ¿Sí ven? Y esta otra tiene solamente puntitos, así en toda la hojita tiene puntitos. Pero las dos son súper hermosas. Una es Jabortia attenuata y la otra es Jabortia fasciata. Por eso las confunden mucho. Pero esta hermosa, les cuento que se me ha propagado por montón también. Esta, vean, esta también se me ha propagado por montón. Vean, le acabo de cortar este hijuelito y noto que allí trae un puntito donde me le va a salir su raicita. Así que eso es bueno. Y por este lado, si se fijan, estos fueron puros hijuelitos que me dio y que se los he ido retirando. Y simplemente aquí los he plantado en esta maceta. Pero el día de hoy le vamos a sacar estos que están aquí. Se los vamos a retirar para trasplantarlos en otra maceta. Porque si no se los retiro, pues se van a poner muy apretados aquí. Pero vean la mamá, qué bonita está. Está preciosa. Y les digo, los cuidados son iguales a esta y a esta otra. Los cuidados son súper idénticos. Y igual también a esta otra yo casi no la riego tampoco, la riego muy poquito. Muy poquito la riego. Y pues están súper preciosas. Y hay algunas, como les digo, si las pones en el sol, afuera, en exterior y están en el sol, también se les suelen secar las puntitas de ellas. Y si ustedes se fijan, estas no tienen las puntitas secas. Porque yo esta la tuve en el verano, este verano la tuve en exterior, pero la tenía en la sombra. Así que no me le pegaba el sol. Estaba en la sombra y pues allí estaba muy, muy bien. Al contrario de esta sí está, siempre ha estado en el interior. La tengo en una ventana ella. Y pues les digo, estas plantitas de verdad, si tú eres principiante y apenas vas empezando, esta plantita te la recomiendo. Y pues en general, si amas las suculentas como yo, en general yo te recomiendo estas hermosuras. Las jabortias son preciosas y pues hay bastantes, bastantes diferentes. Vean, aquí está un hijuelito. Así que vamos a tratar de retirarle estos hijitos a esta mamá para yo pienso que ya están de buen tamaño. Vean, este así lo retiré y ya enraizó. Estos también ya enraizaron. Así que vamos a tratar de sacarle estos con mucho cuidado.
A ver cómo le vamos a hacer aquí para sacarlos. Vamos a retirar estos que ya están de buen tamaño. Lo voy a tratar de agarrarlo de mero, mero el tallo desde abajo para que no, para que salga intacto. Vean, aquí salió. Este es uno. Y ven, ya está de buen tamaño. Y pues aquí está otro que está igual de grande también. Así que vamos a tratar de retirarlo también con mucho cuidado de no romper hojitas y de que él salga desde abajo. A ver. Vean, aquí salió también. Y ahora voy a retirar este otro. Son tres. Y los tres están del mismo tamaño. No más que allá al lado tiene un cactus y tiene espinas y me está pinchando. A ver. Uy, vean que qué bien salió. Así salieron y le quedó uno. Vean, allí le quedó un chiquito. Allí se lo voy a dejar. Ese no lo voy a retirar para que él siga creciendo. Y así pues le vamos a dar lugar a la mamá. Y para que pues ella si nos quiere dar más, vean, por acá está otro. Dejen, retiro este también. Vean, este hasta raíz tiene. Este hasta raíz tiene, así que qué mejor. Y pues así, vean, así ya nos quedó la mamá. Así ya nos quedó la mamá más mejor. Y pues con más, un poquito más de espacio. Muy bien así. ¿Dónde estaba este muñequito? Creo que estabas por aquí. ¿Dónde estabas tú? A ver, aquí estabas. Mi perrito lindo, ahí estabas. Allí te vamos a dejar. Y te dejamos para que sigas cuidando esas morsuras. Y vean, amigos, por acá tengo más de estas que son las mismas. Vean, estas de aquí y estas de aquí. Es la Haworthia tenuata y la Haworthia fasciata. Aquí están las dos. Y vean cómo están dando dígitos. Están bien bonitas. Este arreglo lo tuve todo el verano debajo de la mesa, de donde yo tenía mis plantas. Y pues allí crecieron muy, muy bien. Entonces, amigos, vean, aquí tengo, ya tengo sustrato. Este sustrato está, está seco. Vean, está seco. No está tan húmedo, un poquitito húmedo, pero no mucho. Vean así.
Y pues esta maceta no tiene orificio, amigos. Yo les recomiendo que siempre le pongan orificio para que no se les pudran. Y yo ya aprendí cómo regarlas a ellas, así que yo puedo utilizar macetas que no tengan orificio porque ya tengo mucho tiempo con ellas y pues ya sé cómo regarlas. Vean todos los hijitos que retiramos. Vean qué bonitos. Son cuatro, cinco, seis. Un chiquito. Y pues estas hermosuras crecen muy bonitos, la verdad. Les voy a decir. A mí me gustan mucho porque son fáciles de mantenimiento. Son, no requieren de mucha luz. Y si tú tienes un espacio, no tienes espacio para tus plantitas, ellas, hay que ponerlas no las pongas en una maceta enorme. Yo veo que a ellas no les gusta. Depende del tamaño de la planta. Si tu plantita está chiquita, pues no la vamos a poner en una maceta enorme porque a lo mejor allí no le va a gustar, se te va a podrir. Yo te sugiero que la pongas en una maceta chiquita y ya cuando ella vaya creciendo, pues ya la vas cambiando de maceta. Así es como yo hago con todas mis plantas. Es un método que toda planta requiere que las plantemos al acuerdo de su tamaño. Pues así les vamos a escoger una maceta chiquita o grande dependiendo de su tamaño y pues así se te van a dar mejor. A estas chiquitas, amigos, no las voy a regar por mucho tiempo, no las voy a regar, no las voy nada. Simple, sencillamente, las voy a poner en un lugar donde yo no las voy a tocar, ni siquiera las voy a ver. Las voy a poner en un lugar donde ni siquiera las pueda ver. Ya en un tiempo ya voy a ir, voy a ver que si ya enraizaron o no. Y si yo veo que ya enraizaron, pues ya de allí las voy a empezar a regar como a las demás. Como a estas, vean, estas que están aquí. Igual así les hice estas. Simplemente lo saqué, allí lo planté. Y no regué por mucho tiempo, no regué. Vean, estos que están aquí se sienten hasta deshidrataditos porque no los había regado desde que los había puesto aquí y ya están bien enraizaditos y ahorita los regué a ellos. Ahorita los regué y pues ya están pegaditos y ya están listos para empezar a crecer. Y pues ya se van a poner súper hermosos. Y esta que está aquí, pronto la voy a tener que cambiar de aquí. Porque ya veo que se está llenando, esta materita se está llenando de ellas. Vean cómo se está llenando ya. Así que pronto la voy a sacar de aquí y lo voy a plantar en otra macetita más amplia. Como les digo, poco a poco el tamaño que ellas te van pidiendo, así hay que irlas trasplantando en diferentes más macetas de un tamañito más grande. Y pues son muy bonitas, de verdad que estas, las jabortas no, pero no deben de faltar en tu jardín. Porque son muy, muy hermosas. Muy bonitas.
¿Quién se acuerdan que, quién se acuerda que cuando hicimos este arreglo? ¿Se acuerdan de este arreglo? Vean qué bonito. Bien hermoso. Y aquí puse de diferentes jabortias, vean. Fíjense esta de aquí, la textura que tiene. Bien rara, vean qué rara. A mí se me hace bien rara esa jabortia. Y esta jabortia es una... Ay, amigos, no, esta no es jabortia, esta es una halo. Creo que esta y esta es un halo, pero todas las demás son jabortias. Esta se me hace que es una halo. Sí, estoy correcto. Esta es un halo y esta también. Pero todas estas de aquí, vean, todas estas otras son halos. Están súper preciosas. Esta chiquita que está aquí me encanta. También está preciosa. Y esta es una jabortia Neon. Neon, una jabortia Neon. Me gustan sus hojitas. Casi son como ella, como esta de aquí. Como la falcata, pero sus hojitas son más chiquitas y como más redonditas. Está bien bonita también. Me encantan porque las puedes tener donde sea y ellas allí están muy bien. Y esta que está aquí también me gusta mucho. Yo esta tengo una parecida, pero yo no sé si son iguales. Tengo otra en otra maceta. Esta es una Jabortia Fairy. Pero están muy, muy bonitas, amigos. De verdad, si no las tienes, yo te las recomiendo. Te las recomiendo. Si apenas vas empezando con plantas, especialmente si te gustan las suculentas, yo te recomiendo esta especie de planta, la jabortia. Y vas a ver que no te vas a arrepentir, vas a ver que se te van a dar porque son bien bonitas. Son muy hermosas. Son preciosas, preciosas. Pues sí, mis amigos, pues espero que les ayude este video de la jabortia cebrita, más conocida, mucha gente más bien la conoce por la jabortia cebrita. Es muy común. Yo siempre que voy a la Home Depot y a la Lowe's la veo a ella. Pero eso no deja de que ella sea hermosa y especial, es muy bonita. Así que sí, yo te las recomiendo. Les cuento que yo a esta la compré en Home Depot y estaba bien chiquitita. Era una chiquitura, chiquitura. Y de allí que la creció un poquito y la corté, la decapité y al corte me salieron todos estos. Todos estos y creo que este es el corte que hice. Aquí está, vean. Así que la tenemos que pasar a otra macetita para que ella se siga desarrollando bien bonita. Estas no son las únicas jabortias que están aquí. Tengo muchas más. Hay las jabortias que son así como
como su textura es una textura fuerte. Y hay las jabortias que son de una textura así como muy delicadita, como transparentes, muy diferentes, son diferentes, pero las dos son muy preciosas. Yo las tengo las de las dos. Tengo muchas más, pero hoy les quise hablar pues de esta hermosura. Pues ahí, pues allí quedó, amigos. Espero que les haya gustado este cortito video de esta hermosa plantita. Bueno, corazones, hasta aquí llegó este bello video de corazón. Espero que estos tips les ayuden en su jardín y con su plantita cebra, son muy bonitas, así que muchísimas gracias por acompañarme. Les mando muchas, muchas bendiciones y los invitamos a que se suscriban, los invitamos a que nos regales likes, a que nos compartas. Te invitamos por Instagram y Facebook y en especial te invito a mi segundo canal. Aquí abajito les dejo todos los links para que pasen a visitarnos. Muchísimas gracias, Diosito me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Y les bye.